Aquí la doña tan tematizada, loca, pues ¿por qué va a ser? Porque a mí no hay nada, nada que me guste más que oír Disney y combinado con Pixar. O sea, a mí ya me combinas esas dos maravillas y a mí me da un chunguito. ¿Hay algo mejor? Yo creo que no. Ya sabéis que yo, los pins de Disney son una de mis locuras, 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 ¿vale? Yo los colecciono, me encantan los pins de Disney, ya sean de Disneyland París o no, mientras me guste el pin, pues mientras sea de Disney, ok, McKay, todo correcto. ¿Y qué ha pasado? Pues por si no os habíais enterado, como bien habéis leído en el título, Funko Pop se ha animado a sacar pins. Yo era, si ya no era una perdición, que cada vez el mueble se multiplica y está más lleno solo, ahora encima van y me sacan una colección de pins y empiezan por Disney, Marvel, Harry Potter y DC. ¿A mí ya? Señora, se acabó aquí lo que se daba, yo ya no aguanto más. ¿Que me voy a meter en este mundillo? Pues oye, no te digo que no, no te digo que no, porque la verdad que los vi y dije, Patri, ¿no te gustan, Patri? Patri, ¿no te gustan? Patri, ¿no te gustan? Y mientras estaba haciendo así y dándole al botón de comprar, no pude, no me pude aguantar, no me los compré todos, eso sí que no, me compré dos, ¿vale? Que eran los mis favoritos y dije, bueno, ya cuando lo vea en persona, pues allá a lo mejor me convenzo a mí misma y no me compro ninguno más. Y como siempre, he abierto la caja de Pandora. Pero bueno, ya me voy a callar 3 meses y os voy a enseñar el plato fuerte, a lo que vengo. Yo ya la abrí, yo no me pude aguantar. Yo cuando fui a buscar la cajuca esta, dije, señora, dámela ya que la voy a estar abriendo por el camino. Doña Impaciencia, encantada de conocerte. Y los pins ansiados de los que os estoy hablando son... ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esto? Son enormes, pero enormes. O sea, mirad mi mano. Mirad. Mirad. Es que es... Son enormes. Son enormes. ¡Auxilio! O sea, yo de verdad, mirad la colección. Wally y Eva son los dos primeros, el 01 y el 02. Y luego también sacaron a Buzz y a Woody. También los quiero. También los compraré, seguro. Pues yo, por supuesto, como era de esperar, yo no podía dejar a Wally solo. Entonces tuve que cogerme a... ¡Eva! Por favor, me explota la cabeza, auxilio. ¡Qué bonitos son! Vamos a quitar los plásticos, doña. Voy a empezar por el Wally, ¿vale? Porque es mi favorito, eso sí es verdad, es mi favorito. Así que vamos a empezar haciendo el unboxing del Wally. Ay, de verdad, es que hasta las cajas, no los pienso sacar de las cajas ni tirar las cajas, aviso desde ya. ¿Puede ser que lo use en algún momento? Pues he pensado en utilizar una chaqueta vaquera oversize, mega oversize, y ponérmelo aquí súper gigante, pues puede ser todo correcto, o en la manga, ¿vale? Pero luego irá de vuelta a su caja, o sea, lo que sí que no voy a hacer es tirar la caja, porque me parece un abuso tirar el pedazo de templo en el que viene envuelto, porque me parece la caja y todo preciosa. Bueno, ya sabéis que yo los Funko Pops, el 99% los colecciono en caja. Y, ay, de verdad, ay, ay, por Dios, qué cosa más bonita. Y esto cómo se desencaja de aquí. Ay, 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 está como una piedra.
ya lo saca. Ay, por favor. Ay, por favor, mira. Ay, mira, qué cosa más bonita. Ay, me muero, me muero. Es que es precioso, o sea. Si os fijáis, lleva por aquí el logotipo, aquí arriba. Mirad, de Pixar, lo pone aquí. Tiene tres ganchitos. Esto que es para que lo pongas apoyado en una mesa, mirad. Como de expositor, ¿vale? Y lleva la coronita, que eso me hace muchísima gracia, ¿vale? Mirad, al igual que, por ejemplo, a ver, Patrick, ponte a apartar mierda porque es que no tengo aquí para enseñaros las cosas, a ver. Y a ver, mirad, porque acabo de darme cuenta de una cosa que me ha hecho mucha gracia y es que, por ejemplo, los pins de Disneyland Paris, como por ejemplo este, os enseño este porque en comparación, pues es de los más grandes que os puedo enseñar, ¿vale? Por detrás, este lleva cabecitas de Mickey, ¿vale? Y el logo de Official Pin Trading, Disneyland Paris, bla, 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 bla. Que es como tú sabes que un pin es auténtico, aparte de por el sellito, ¿vale? Por el cierre de la cabeza de Mickey, ¿vale? Pues este, como ya he dicho, lleva las caritas de Mickey. Y este me hace mucha gracia porque lleva la característica coronita de Funko, ¿vale? Lo lleva impreso por toda la parte de atrás entera y aparte en esto que me parece, esto de verdad es una fantasía. O sea, esto es para que tú lo apoyes así, doña, en la mesa. Ay, pues ya veré, a ver si queda bonito así también. Pero es que me da mucha pena la caja, o sea, es que la caja es preciosa. Dios, fuerte solaja me está entrando por aquí, por favor. Pero bueno, iluminación, querida, iluminación. Y ahora vamos a sacar el siguiente de su caja. Lo siento, familia, este vídeo va a ser súper corto, pero el ansia me pudo, ¿vale? El ansia me pudo, no me puedo esperar a por más cosas, porque yo lo que quería era enseñaros esto ya. Y voy a bajar la persiana, la de ya, porque ya se está saliendo por aquí el rayuco del sol. Y ya me está todo el vídeo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a sacar a Eva de la caja, que yo creo que también lo merece, la pobre Suka. Para así enseñaros los dos fuera de la cajita para que veáis cómo quedan. Este me imagino que será igual por detrás y todo. Ay, de verdad, mira, es que las cajitas, vosotros no lo notáis ni lo apreciáis en la cámara, pero es aterciopelada, o sea, son de verdad tronos para los pins. ¡Tronos! Ojalá los de Disneyland Paris vinieran así, en verdad. No, pero en verdad no, porque si no, no tendría donde guardar ya más mierda. O sea, imposible. Uy, pensaba que me lo había cargado. Ay, casi me da un chunguito. Y por aquí tenemos a Eva. Mirad qué cosa más linda, por favor. Es súper bonito. Este es súper brillante y además en los ojos, si os fijáis, lleva como rayitas en plan plata, azul, plata, azul, plata, azul, plata, azul. Y que parece que están los ojos encendidos. O sea, está súper gracioso. Y por detrás, pues más de lo mismo. Es totalmente plateado. Aquí arriba vemos el logotipo de Pixar. Y por aquí pues tiene esto que es para ponerlo pues de decoración apoyadito si lo quieres tener fuera de la caja y totalmente impreso con la corona de Funko Pop. Y así es como quedan fuera de la caja, son enormes, o sea ya veis que si yo por ejemplo me lo quiero poner aquí, agüita. Agüita con el medallón. O sea, es increíble, mirad, es que ni el medallón de Hércules es tan grande como estos pins. ¿Dónde me pongo yo esto, Juana? Ya, qué fuerte. O sea, esto tiene que ir, pues me pega en el centro de la espalda de una chaqueta vaquera o algo así. O si es muy oversize, si esta zona pues es muy amplia, pues a lo mejor lo puedes encasquetar ahí en el bolsillo. O sea, esto, ¿dónde te lo pones? También otra opción, ahora que lo estoy pensando, es ponerlo en un bolso, doña. Si tienes un bolso así muy básico o un bolso de Pixar incluso, pues yo aprovecharía y clavauco ahí. Yo aquí, de verdad, ¿para qué necesito más? Necesito todos los que salgan porque es que son espectacularmente preciosos de Disney. Por supuesto, eso sí es verdad. Me centraré en coleccionar los de Disney o los de Disney Pixar, pero no me voy a meter en Marvel, DC, Harry Potter. No, sorry. No, lo siento, eso tendréis que verlo en otro canal porque a mí realmente los que me encantan son los de Disney o Disney Pixar. Entonces, pues no. De todas formas, os dejo por aquí debajo, en la cajita de descripción, un vídeo de mi amigo Alex de Funko Funkol, que él enseñó una colección entera de Harry Potter de estos pins en uno de sus vídeos, así que os lo voy a dejar en la cajita de descripción, porque así podéis ver también de esta colección de Funko de pins, pero los de Harry Potter, porque yo específicamente me centraré solo en Disney. Bueno, yo estoy aquí toda tranqui diciendo eso hasta que luego Funko le dé por sacarme los pins gigantes de Titanic, por ejemplo, y ya la armamos aquí, la liamos, porque los dinerucos... Y bueno,
bueno, familia, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Siento que haya sido corto, pero ha sido bastante intenso. O eso creo yo, ya me lo dejaréis en comentarios. Cuando me haga con toda la colección de pins, pues os la enseñaré, porque casi seguro que se va a venir a mi casa, porque son espectaculares. Y nada, familia, pues si te ha gustado mucho este vídeo, déjate por aquí abajo un buen like y nos vemos en el siguiente. Un besito muy muy grande. ¡Mua!